Luis Arce Catacora rinde homenaje a la COP este domingo al cumplir 70 años. El pueblo unido jamás será vencido. La Central Obrera Boliviana, máxima instancia que aglutina a los trabajadores de todo el territorio boliviano, celebra este 17 de abril 70 años de la lucha contra el neoliberalismo, la privatización y la defensa de los derechos de sus afiliados. El 9 de abril de la gestión 1952 se produjo la revolución que llevó al poder a Paz Estenssoro. Los fabriles, mineros y policías tomaron La Paz y Oruro, desarmando a las Fuerzas Armadas. Es así que 11 días después, el 17 de abril de 1952, se fundó la Central Obrera Boliviana, sustentada en las tesis políticas de Pulacayo, aprobadas en el Congreso Minero de 1946. Dos hombres destacaron en las luchas sociales hasta finales del siglo XX, Guillermo Lora y Juan Lechino Kendo, jefe del Partido Obrero Revolucionario, de tendencia trotskista. Lora fue el más relevante intelectual del movimiento obrero y autor de las tesis mineras. Por su lado, Lechín fue el líder carismático que dirigió al movimiento obrero durante 50 años. Amada mía, adoras la lucha surcando el cielo. Es así que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, rinde homenaje a la Central Obrera Boliviana, que este domingo cumple 70 años de lucha. En su cuenta Twitter, el primer mandatario manifestó: hoy la Central Obrera Boliviana cumple 70 años de lucha inalcanzable en defensa de los derechos de las y los trabajadores de todo el territorio boliviano. Nuestro sincero homenaje a mujeres y hombres de nuestro ente matriz, que siempre fueron a vanguardia de las luchas sociales del pueblo boliviano. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! El sector de empresarios privados de Tarija cuestiona que no exista una agenda de proyectos para reactivar